Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al programa Navarra de Otra Forma, un espacio dirigido a personas con discapacidad auditiva. Empezamos ya. La presidenta Yolanda Bárcina no es partidaria del reagrupamiento de presos, considera que la ley no debe hacer excepciones y ha recordado que la banda terrorista todavía no se ha disuelto. Esta banda no ha desaparecido, todavía. Entonces, ¿por qué pagar algo en este momento? La economía ha ocupado gran parte del discurso y la presidenta ha asegurado que el coraje no le va a faltar para tomar las decisiones que sean necesarias, aunque de momento descarta subir los impuestos. Y en relación con impuestos que tiene competencia Navarra, que son los directos, este gobierno no tiene intención de subir aquellos por los que tiene competencia en este año. Bárcina ha respondido una vez más a las dietas cobradas por Caja Navarra y ha defendido que en ningún caso fueron cobros ocultos. O sea, era totalmente claro y transparente la remuneración. Y parto de la base que quien habla ni se puso esa cuantía de dietas, ni decidió cuánto ni cuándo había que cobrar. Es que parto de la base de que no había nada oculto. Igual no estaba publicado. Eso sí. En cuanto a la elección de secretario general del PSOE, Bárcina cree que la decisión no afectará al gobierno de coalición. Y en el acuerdo que tenemos firmado entre los dos partidos en nuestra comunidad, pues no influye para nada nuestras acciones a nivel nacional. Luego no tiene por qué influir y yo lo que sí que digo es, como presidenta de UPN, que nosotros vamos a firmar aquello que hemos cumplido y que espero que el Partido Socialista también cumpla lo firmado. Bárcina descarta convocar elecciones tal y como ocurre en Asturias y asegura que la fórmula Navarra agotará la legislatura a pesar del desgaste que supone en el seno del gobierno las decisiones que se están tomando. Teniendo una gestión de los recursos públicos más eficiente. La economía navarra avanzó en 2011 un 1,5% gracias a los buenos datos, sobre todo de los dos primeros trimestres, cuando crecía a un ritmo moderado del 0,5%. A mitad de año la economía se contrae y pasa de crecer un 0,1% en el tercer trimestre a acabar el año en rojo, en retroceso. En octubre, noviembre y diciembre la economía navarra, al igual que la española, retrocedió un 0,3% y acaba así con 9 trimestres consecutivos de crecimiento en positivo. Se marca clarísimamente en un contexto europeo muy negativo del último trimestre. Este 1,5% anual, pues ya vemos que es insuficiente para crear puestos de trabajo en Navarra. Es decir, que hasta que no alcancemos tasas en torno al 2%, no es previsible que se pueda crear empleo neto en Navarra. Para que se hagan una idea de lo que ha pasado en el último trimestre, miramos, por ejemplo, el dato de la producción industrial. Hasta octubre creció en Navarra un 2,3%, pero a partir de entonces la industria se resfría y ese constipado le supone una bajada de su producción de un 6,4%. Las exportaciones, que venían creciendo un 10%, sufren a partir de octubre una caída del 0,9%. Y para solventar esta situación y tal como se debate en Europa, el Gobierno de Navarra sabe que debe cuadrar el círculo de controlar el gasto, cumplir la deuda y no ahogar demasiado al ciudadano. Que hay un círculo, no sé si se llama vicioso en este momento o no, pero un círculo complicado en que hay que hacer compatible la reducción del déficit público con no estrangular demasiado la economía. Yo creo que ese es el gran debate que hay en este momento en Europa. Ahora bien, el Gobierno de Navarra descarta por el momento impulsar políticas para incentivar el consumo. En este momento, con los recursos que tiene cualquier administración pública en España, es absolutamente imposible. Y es que para el Gobierno no estamos en el peor momento de la crisis. O sea, realmente no es el peor momento de la crisis. El peor momento de la crisis fue el primer trimestre del año 2009. Lo que pasa es que, bueno, pues afortunadamente nos vamos olvidando de las cosas, ¿no? ¿Por qué es muy malo este momento? Pues no tanto en términos absolutos, sino porque ya toda la población está muy cansada de no ver datos positivos. ¿Y cuándo volverán esos datos positivos? Navarra todavía no hace previsiones, pero tiene ciertas esperanzas en el final de este ejercicio. En España, en el primer semestre, se hacen los deberes de controlar definitivamente el déficit público, de hacer la reforma laboral y de hacer la reestructuración financiera. Hemos hecho la tarea y empezar a recoger los frutos al final de este año. No.
Navarra cumple con su objetivo y cierra oficialmente las cuentas de 2011 con un déficit reconocido del 1,2%, una décima por debajo de la obligación establecida para todas las autonomías. La cifra final está, sin embargo, pendiente de la decisión que tome el Estado con respecto a la financiación mediante peaje en la sombra de la autovía del Pirineo, que elevaría el déficit en 100 millones de euros, 5 décimas que harían que no se cumpliera con el objetivo. Hay una discrepancia entre la posición del Gobierno de Navarra y el Gobierno central a raíz del informe de Eurostat que se emitió el pasado mes de julio. A lo largo de los últimos meses y semanas se ha negociado muy intensamente con la Administración Central del Estado, con el Gobierno anterior y con el nuevo Gobierno. Y, por tanto, Navarra seguimos pensando y pensamos que tenemos razón de que no se debe computar como ajuste de contabilidad nacional la autovía del Pirineo en nuestras cuentas del año 2011. Miranda asegura que el marco nacional de incumplimiento de las comunidades autónomas va a ser en torno al 3% y afirma que si al final el Estado entiende que la autovía del Pirineo tiene que computar, defenderían su postura en la Junta del Convenio Económico, aunque esperan no tener que llegar a ese punto. Es que no ha supuesto ni un solo euro de gasto para el Gobierno de Navarra, ni un solo euro de endeudamiento. Y entonces, entre un tema tan importante y con un informe tan abierto como era el de Eurostat, pues nosotros pensamos que tenemos razón. Y aunque no nos pusiéramos de acuerdo con el Estado en las próximas semanas, pues lo veremos. En el caso de que no, Navarra seguiría en los ámbitos que correspondieran, pues buscando la razón, porque pensamos que la tenemos. Así, el cierre de cuentas del Gobierno en términos de contabilidad nacional indica que en 2011 el presupuesto inicial se elevaba a 3.823,6 millones de euros y tras los ajustes efectuados las obligaciones fueron de 3.541,2, lo que supone una reducción de 282,3 millones, un 7,38%. La cola del paro es cada vez más larga. Empezamos el año peor de lo que lo terminamos. Y Navarra no es ajena a la subida del desempleo. Aumentó en enero en 3.203 personas, un 6,82% con respecto al mes anterior. El número total de desempleados se eleva ya en Navarra a 50.149. En los últimos 12 meses, el número de parados en nuestra comunidad ha aumentado en 4.999. Es un incremento del 11,07% con respecto al año anterior. Por sexo, sigue habiendo más mujeres sin empleo y por sectores, la mayor cifra de parados está en servicios. Estamos actuando a través del departamento y de empleo con medidas de formación que se les está ayudando, las medidas de impuestos, de ayudas que están teniendo dentro de nuestra, bueno, de nuestro propio sistema, y es cierto que las grandes empresas lo que se rigen son por los valores de mercado, por las exportaciones que también se están impulsando desde nuestra comunidad. Y también tengo que decir en este momento que hay empresas que están teniendo dificultades en nuestra comunidad, pero otras muchas empresas en estos momentos creo que son un ejemplo. En el conjunto de España hemos llegado al nivel más alto en toda la serie histórica comparable. El paro registrado en enero aumentó por sexto mes consecutivo y sumó 177.470 personas respecto a diciembre. El total de desempleados se sitúa ya en los 4.599.829. En tasa interanual, desde enero de 2011, el paro ha aumentado en 368.826 personas. Casi un 10% de los navarros está en riesgo de pobreza y exclusión social. Triste porcentaje que arroja la Red Europea contra la Pobreza, que indica que en España más de la cuarta parte de los ciudadanos se encontraba en riesgo de pobreza en el año 2010, un año en el que se incrementó en 1 millón el número de ciudadanos en esta situación respecto a 2009. Las diferencias entre esos datos de 2009 y 2010 muestran un avance claro de la pobreza y la exclusión social que las medidas y estrategias no han logrado detener y mucho menos disminuir. Por comunidades autónomas es Extremadura la que registra una tasa más alta, con un 41,5% de sus ciudadanos al borde de la pobreza y la exclusión. Le sigue Canarias, donde el 35,3% de los habitantes está en riesgo de pobreza y exclusión. Así que toca mirar de frente esta realidad y plantar cara a estas cifras. Quizás en este camino ayuden nuevas políticas sociales. Abordar las desigualdades intentando que los efectos más negativos
de esta situación económica no se ceben especialmente con los de siempre. Apuntes en mano y con los nervios a flor de piel, los alumnos de la UNED han encarado el primer día de exámenes presenciales de la convocatoria de febrero. En el centro asociado de Tudela están llamados a presentarse esta semana cerca de 1.000 alumnos matriculados en grados, licenciaturas, diplomaturas y másteres. La UNED ha experimentado este año un récord de matriculaciones por la crisis, al apuntarse parados o trabajadores que quieren tener mayor preparación. Más de 5.000 alumnos en toda Navarra. De comentarios de textos en lengua inglesa. Estoy haciendo grado en estudios ingleses. Estoy trabajando, pero bueno, compagino también con estudiar. Llevo ya tiempo estudiando también y he apuntado ahora a derecho y es en primero. Porque estoy viviendo en Bulgaria y me he venido solo a examinar aquí. Tienes unos horarios que son, tienes un correo para escribir dudas, tienes un teléfono para llamar, tienes un foro con tus compañeros en online, entonces es una ventaja de disponibilidad geográfica y de tiempo y de todo para compaginar trabajo con todo. Cada alumno accede al examen mediante la valija virtual, es decir, presentando su DNI, una impresora genera la prueba a realizar, el tiempo que tiene para hacerla y el asiento que debe ocupar en el aula. En solo 5 minutos la treintena de alumnos presentados estaban sentados realizando su examen. Esta convocatoria es menos masiva, ya que los alumnos tienen otra oportunidad de presentarse a los exámenes del 13 al 17 de febrero, teniendo así 2 semanas más para estudiar. El próximo 6 de febrero comienza en Navarra la campaña de escolarización para el próximo curso en los ciclos de infantil y primaria. La principal novedad de este año es la potenciación del inglés en los centros públicos. Ya el curso pasado, 28 centros ofertaron este idioma y se espera que en este año se amplíe a 12 centros más a lo largo de todo Navarra. Además de Pamplona, Mendillorri y Barañáin ofertarán enseñanza en inglés los colegios públicos de Caparroso, Artajona, San Adrián, Monreal o Fitero, entre otros. Implantar el inglés como lengua vehicular en 12 centros, lo que supone más que triplicar la media existente hasta ahora. Que el inglés no llegue tarde a los centros de localidades que, por decirlo de alguna manera, sean las que por su propio peso poblacional o por su lejanía de alguno de la capital navarra, corrían el riesgo o pensaban que corrían el riesgo de quedarse atrás en la implantación de un idioma esencial para su alumnado. El inglés será la principal novedad, aunque no se descarta ampliar a más idiomas como el alemán o el francés. Será una campaña austera en la que las familias interesadas podrán solventar sus dudas a través de la web. Las familias interesadas podrán contactar con el Departamento de Educación para solventar sus dudas a través del área de escolarización del Servicio de Inspección Educativa con diversos cauces de comunicación, electrónicos, telefónicos o por fax. La campaña está dirigida a las familias de los 38.000 alumnos y alumnas de los centros públicos y de los 21.700 de centros concertados que actualmente cursan estudios de infantil y primaria en 222 centros de la comunidad foral. Este año se espera además que ingresen en el sistema educativo unos 6.800 niños y niñas de 3 años. Con el objetivo de disminuir el fracaso escolar, el Gobierno apuesta por reducir la ESO a 3 años y ampliar el bachiller o la formación profesional también a esos 3 años. Creemos que donde se debe hacer más hincapié es en la primaria, que es donde se fragua los alumnos que ya apuntan maneras de fracaso escolar. Creemos que es bueno diversificar antes porque hay gente que tiene una serie de capacidades y que no obligatoriamente van a tener que hacer todo lo mismo hasta que cumplan los 16 años, sino que pueden desarrollar sus capacidades en otros itinerarios. La asignatura Educación para la Ciudadanía será sustituida por una formación cívica y constitucional, una decisión que genera opiniones dispares. Desde hace 6 años estamos luchando porque desaparezca esta asignatura, con lo cual nos parece maravilloso, ¿no? Era una asignatura que tenía un gran contenido ideológico y entonces era una asignatura de adoctrinamiento del gobierno de turno, o sea, me da igual que sea uno u otro, ¿no? Nos gustaría que si intentamos que la educación no tenga carga ideológica, también se pudiera repensar el tema de la religión, por ejemplo, ¿no? Que creemos que es la asignatura por excelencia con carga ideológica. El ministro se comprometió a que se apruebe un estatuto del docente público, un marco básico que mantenga el carácter estatal de los cuerpos del profesorado, que compense su esfuerzo, recupere su prestigio y los reconozca como autoridad pública.
Lo que sí consideramos importante es que el docente se le dote de autoridad, ¿no? El Ejecutivo apuesta por impulsar la autonomía organizativa, curricular y de gestión económica y la rendición de cuentas de los centros, desarrollar programas de innovación educativa y crear centros de especialización curricular. Lo que más nos preocupa es que vaya a haber colegios de buenos y colegios de malos, o buenos colegios y malos colegios. La Administración lo que tiene que velar es porque todos los colegios ofrezcan la mejor de la educación posible, ¿no? Las propuestas también incluyen el fomento del inglés en la educación, algo que comparten las asociaciones de padres y madres de alumnos. La paz nos pide pan para el hambriento, respeto para el maltratado, amor para el abandonado, libertad para el oprimido, trabajo para el parado, justicia para el desamparo y una fe infinita en la fuerza del diálogo y la reconciliación. Con este claro mensaje por parte del Grupo Scout ha dado comienzo el acto por la paz bajo el lema Atrévete a ser palabra, que el Colegio de las Dominicas, con el apoyo del Ayuntamiento de Villava, han organizado en favor de la paz y la no violencia. Siempre estamos pues con los valores de la solidaridad, con la paz y con todo esto del trabajo en equipo, ¿no?, de la ayuda. Los más pequeños, provenientes de los cursos de infantil, han abierto el acto con su actuación musical. Después, los alumnos de primaria, con su representación, han dejado claro que la solución a muchos conflictos se puede dar a través de la palabra. En total, más de 500 personas han participado para lanzar este mensaje por la paz. Hemos contado con muchas familias, toda la comunidad educativa y también representantes del ayuntamiento. Pues los niños pequeños sí que les ha costado más por ser pequeños. Y los demás también, pues hemos trabajado durante toda la semana. Un mensaje que no quiere que se quede en el día de hoy, sino que sea extensible a todos los días y que sea una constante. Paz no es estar sin conflictos, sino lograr que nuestra sociedad cambie a mejor. Si ya está mal el mundo, pues con paz estaríamos mejor. Ellos se han atrevido a ser palabra de justicia, palabra para los hambrientos o palabra para los pobres. ¿Pero seremos capaces todos de atrevernos a llevarlo a cabo? Este es Oker, un pastor alemán. El pasado fin de semana, miembros de SOS Ribera Canina de Lodosa lo encontraron atado a un árbol, casi sin poder respirar, en un paraje apartado junto al río. Que apareció en la orilla del río, atado de cuello y de una pata, muy fuerte además, que era por no poder escaparse y para que se muriera de hambre, de frío y de lo que fuera. Hasta que lo encontraron porque le oían y entonces lo rescatamos, vino al refugio y no tiene chip y ahora a la espera de que lo vengan a adoptarlo. Es uno de los dos casos de abandono de animales producidos el pasado fin de semana en Lodosa. También encontraban unos cachorros recién nacidos abandonados en unos matorrales. Aparecieron el viernes pasado, se fueron a pasear unos compañeros y oían chillos, encontraron un cachorrico chiquitín de 4 días en unas zarzas, se lo llevaron, estuvieron, oían más chillos y no conseguían encontrarlo. Una hora después encontraron un hermanito y no aguantó y se murió de la temperatura, a diferencia de temperatura, el cachorrico se murió. Y el otro, a ver si sale adelante con biberón y así. El abandono y el maltrato animal en ocasiones van unidos. Es el caso de esta perrita que servía como blanco móvil a desalmados que le dispararon con una escopeta de perdigones. Son solo algunos casos de maltrato animal recientes en Navarra. En Lodosa, desde hace 3 meses, estos animales cuentan con el apoyo voluntario de la asociación SOS Ribera Canina, que los acoge en una nave cedida por el ayuntamiento. Los recuperan mental y físicamente a la espera de que alguien quiera adoptarles. Pues están asustados, doloridos, han tenido malas experiencias, no distinguen que tú vas para ayudarle. Y muchas veces pues nos muerden o cualquier cosa. El abandono animal está penado, pero solo si tiene chip que identifique al dueño y apenas se persigue. Recuerdan que la adopción conlleva una responsabilidad y que un animal no es un juguete que se pueda usar y tirar. Con el reciclaje hay que ponerse las pilas y viendo que los anteriores sistemas de recogida de residuos peligrosos en los que un camión pasaba con día y hora no funcionaban lo suficiente, en Puente la Reina han pasado a la acción. Teníamos que darle una vuelta y dar más servicio, ¿no? Porque se pueden pedir gente que esté a favor del reciclaje, pero héroes y heroínas pues no es fácil, ¿no? Que se acuerde qué día llega, a qué hora y...
entonces cojo el residuo y voy a por él, ¿no? A dejarlo. Entonces dijimos, tenemos que buscar algo que sea 24 horas, 365 días. Por eso abren esta casa del reciclaje, situada en el centro del pueblo. Aquí se pueden depositar pequeños electrodomésticos, toners, aerosoles, fluorescentes, radiografías y mucho más. Los primeros en colaborar han sido los escolares de Puente la Reina, que tienen muy claro su compromiso con el medio ambiente. Tirar las cosas en los contenedores para no contaminar y pues cuidar el medio ambiente. He traído pilas. ¿Y dónde las tienes que meter? En el cubo, en la casa de reciclaje. He traído una bombilla y algunas pilas, porque si no lo hacemos se puede contaminar todo el planeta. ¿Y vosotros recicláis en casa? Yo sí. Yo tengo por lo menos 8 cubos de esto. Y además tienen claro que cuando algo no sirve, lo mejor es reciclarlo. Joaquín ha venido con un viejo aparato que ya nadie usa en casa. Un teléfono. ¿Nos lo puedes enseñar? Sí. ¿Que ya no utilizas? No. ¿Y dónde lo vas a poner? No sé, tengo que preguntar. Y después de preguntar, el viejo teléfono va a parar a la ranura de los pequeños electrodomésticos. Con este pequeño gesto, cada cosa se recicla en su sitio y todos contribuyen con el medio ambiente, porque, como dicen ellos, los payasos ultimaban el maquillaje, los ciclistas de los años 60 iban calentando las ruedas. Papá Pitufo intentaba buscar sitio y mientras la comitiva terminaba de preparar los más de 400 litros de caldo, las tortillas y talos que han ido llenando el estómago de todos los que se han acercado a ver el desfile. 420 litros así son caldo y luego tortillas, pues hay 2.400 huevos que han batido hace poco y luego taloas también han hecho unos 2.000. Los curiosos con cámara y talo o caldo en la mano se iban arremolinando en las calles para no perderse detalle del desfile. El revuelo se lo han llevado los premios del sorteo. El cerdo ha sido el protagonista, aunque alguno dudara de cómo se lo iba a llevar a casa. Como vivo en Irún y en el Paseo Colón tengo dos balcones, decía el cerdo, no sé si me va a entrar. Comer entre los pitufitos. Estamos en época de crisis, no hay ni bellotas ni nada en el monte para comer. Tras el premio, una particular charanga abría el paso del desfile, seguido por la familia de los pitufos, que no dudaban en cantar y bailar para olvidarse del frío. Los deportistas del Tour de Sumbilla de los 60 no perdían detalle de las carreras y Asterix y Obelix calentaban y disfrutaban del cochinillo mientras veían cómo los egipcios terminaban las pirámides a base de trabajos forzados. La nota de humor la ponía el Zumbi Circus y sus payasos, asediados por un ejército de la Segunda Guerra Mundial. El puerto de Guetaria y sus balleneros cerraban una comitiva que un año más no ha defraudado. Son muy, muy vistosos. La gente se lo curra mogollón y al final queda bonito. Antes igual salían dos o tres carrozas, pero ahora ya son un montón. La gente se disfraza muy bien. Curramos mucho al hacer la carroza, nos preocupamos demasiado. Para mí la mejor fiesta del año. Un poco de alcohol y nada más. Buenos días. Yo estaba muerto, me han resucitado. Sí. Estos. Una tradición que se lleva celebrando desde 1983 y que un año más ha convertido a Sumbilla en capital del carnaval. Son malos tiempos para la lírica, ya lo decía el poeta. La cultura no es ajena a la crisis. El Festival de Olite va a ser bienal para poder potenciar otros programas. La gran cita del teatro clásico requiere de mucho presupuesto, el 50% del total. De ese 50%, la mitad será para la infraestructura. Hacer bien Olite significa tener que prescindir de todo lo demás. Eso en un análisis de costes no es eficiente porque no se puede gastar más en el manto que en las cintas, ¿no? Con lo cual, pues cuando podamos hacer, esperemos que el año que viene, porque redistribuiremos de distinta manera el presupuesto y esperemos que en años mejores que vayan viniendo, pues lo que Olite necesita es más presupuesto. Se sacrifica Olite, pero se promociona el Festival de Danza Escena, que también será bienal. Cultur duplica su presupuesto y llegará a 50 localidades. Ha primado un poco el pensar que potenciando algunos otros programas, sobre todo aquellos que tienen una dimensión de distribución por el territorio de Navarra
y que por tanto intervienen como programación en muchos ayuntamientos, que son especialmente Escena y Cultur. Estos son programas que nos permiten pues destinar una parte de la programación a la programación de grupos navarros y en especial a los grupos que hayan sido subvencionados en la convocatoria de subvención. Todo con la esperanza puesta en que pronto vengan tiempos mejores y sobre este escenario podamos volver a transportarnos a tiempos shakespearianos. Aquí terminamos. Esto ha sido lo más importante que ha ocurrido en nuestra comunidad en los últimos 7 días. Volvemos el próximo fin de semana con más noticias. Adiós. Con la colaboración y financiación del Gobierno de Navarra.